No pongas cara de triste porque es enfrentarte contra la selección. Mira, mira, me pone el micrófono en el suelo. Ya lo saben todo Argentina, que un hombre, un rapero. Esto es una falta de respeto. Ah, tú me gritan todo, pero qué nivel secreto. Esta muerte en el apoyo de tu gente, porque estamos en donde tu tierra y gente. Tú eres lamentable y no me digas tío, a mí dime tus padres. Y a ver qué lo siente, con improvisar soy como contra un machete. Él me está hablando de mi físico, güey, no me tenía mucho nivel. En serio, no soy de los mejores, con improvisar y tú eres de los peores. Te trajeron aquí y vas a quedar en colores, te trajeron para que la vieran putos españoles. Una batalla es algo diferente, porque te pueden poner temas, lo que sea, tú tienes que agredir verbalmente a tu oponente. Y sí, eso es, las batallas, este es el concepto. Este macho creo que es un cara dura, estás esperando que hable de tu gordura. Esto es una locura, yo no hago eso, me parece que mato este cara dura. Esto lo hace bien, por más que lo rompo, te voy a dejar girando como un trompo. En esto lo hago de esta forma y de raíz. Llegué a esta instancia y lo mismo, vine y no tenía ni la certeza, ni la seguridad, ni nada que dijera, bueno, voy a ser campeón. O sea, fue venir a pelear el partido, como quien dice, venir a jugarlo. Y la gente de los otros países tiene un nivel increíble y nada, bueno, me tocó. Muchísimas gracias. Y la fiesta sigue.